Hola Libra, Libra, Libra de Sol o Ascendente. Libra, vamos a ver una lectura general de Tarot Gitano. Vamos a ver qué onda, qué está pasando, Libra. Libra, no te olvides, por favor. Siempre pido, pero la gente no me da mucha bolilla realmente. No te olvides comentarme la lectura, que es muy importante para subir el algoritmo, ¿sí? Si no tenés plata para mandarme cafecito o apretar el botón de gracias, ayúdame en algo. Yo sé que te sirven las lecturas, Libra, por eso insisto, ¿sí? ¡Hacé acto de presencia, Libra! Bueno, vamos a ver. Libra, ¿qué onda? El tarot gitano. Una lecturita general para ver cómo estamos vibrando. Libra, vas a tener uranazos en casa 8, ¿eh? El tema de la sexualidad, de las herencias. Algunos se casan, algunos se divorcian. Está muy tocado eso. El tema del dar y recibir que venimos hablando siempre. Así que... wow, sí. Bueno, acá hay necesidad de desplazarse, de hacer algún movimiento o se hizo un viaje. Hay una situación de viaje a nivel económico-laboral. Puede ser que algunos Libras, no todos, si no te resuena, soltar la lectura Libra y mirar tu ascendente. Es muy importante, ¿sí? Algunos Libras parece como que tuviesen, ¿no? Esto del retiro espiritual, o hay, bueno, el barco en el trabajo, puede ser que se hayan tomado vacaciones o estén en un impas para retomar la calma, ¿no? La paz puntualmente, pero esto, este retirito te gasta la plata, Libra. Estamos con esto, con este tema, que Libra por ahí está gastando mucha plata, también puede ser. Y o gastó mucha plata en un viaje o en algunas cositas, y ahora están los ratones acá en la punta. ¿Los ratones? Es bueno, la gente ratita, como me pasa a mí muchas veces, que miran mis lecturas. Yo veo que miran las lecturas, todas las historias, todo. Dame un like, por lo menos, bueno. A Libra parece ser, ¿no? Esto. El barco con los ratones, hay como un movimiento, ¿no? Esto que te digo, que parece ser que ha chupado la plata. Libra, tenés que aprender a, en este momento, recibir un poco más de los demás, no darlo todo tanto, ¿no? Pero sí es importante administrar bien y darle a la gente que realmente se merece. ¿De qué viene Libra? Bueno, parece ser que todo tiempo pasado fue mejor, después hubo como un impas y ahora, en el presente, es lo que más lindo se ve. Che, se ve mucha naturaleza, Libra, acá. Mira, puede ser que Libra haya pasado por una cuestión media rara a nivel económico-laboral, ¿eh? Hasta hechos de discusiones, o traiciones, o... sí, o puede ser que hayan tenido un corte radical con algún trabajo. Claramente, ¿no? Discusiones con gente muy astuta. ¿Dónde está Lilith? Acá salió la serpiente en la punta. Lilith en casa 11. Puede ser que Libra haya tenido algunas traiciones, sobre todo algunos, sí, con amigos o amigas, ¿no? Peleas. Capaz algunos ya trabajaban con gente del trabajo o alguna cosa así. Hay un tema trabajo-amigos acá. Tipo una pelea, una discusión, una traición que se han enterado. Lo más importante de esto, Libra, es que el presente está muy bueno, ¿no? Está el barco con el ramo de flores. ¡Uy! Nuevo amor. Y claramente a Libra le pasa siempre esto del nuevo amor. Pero es como si tuviese algunos mieditos todavía. Siento que Libra no le ha pasado bien realmente, pero lo importante de esto es que vas a ir recobrando esta autoestima, vas a ir recobrando las raíces de la situación. Me parece como que Libra realmente necesita, ¿no? Esto de sentir con el corazón. Bueno, puede ser que algunos se metieran en Instagram, que es perla.negradorada.tarot. Yo dije la otra vez, cuando fue la luna nueva en Leo, que hagan un ritual para abrir el corazón, ¿no? Todo lo que es proyectos creativos y demás. Y sale el corazón en el medio de la lectura, Libra, así que capaz lo viste, ¿no? Acá claramente es como si veo a Libra como buscando relaciones genuinas, buscando formas de relacionarse de una mejor manera, más saludable. Inclusive, bueno, puede ser que en el viaje hayan disfrutado de ciertas cuestiones o tengan ganas, ¿no?, de hacer un viaje, porque sale el barco este acá. ¿Y qué te iba a decir? Mucha naturaleza, parques, acá sale árbol, jardín. Mira, si te lo digo así literal, para los que no entiendan nada. Barco, ramo de flores, cigüeña, corazón, árbol, jardín. No sé, Libra, si tenés hijos o si querés tener hijos, porque también hay un tema, ¿no?, con qué pasa con esto de relajarse por demás y de empezar a disfrutar de un poco más de las cosas desde el corazón. Puede ser que eventos sociales, puede ser que viajes a la naturaleza, puede ser que mismo vos empieces a armar tu propio jardín, literal, ¿no? Hay un tema con eso y es muy bueno, es muy agradable. También es muy agradable... Ya te digo, bueno, claramente hay como un inicio familiar. No sé si ustedes tienen familia o qué, pero claramente acá hay un tema, ¿no? O pensar por lo menos en los linajes. Bueno, en el hogar, casa, familia, que es lo que más me llamó la atención, porque está la serpiente acá. Serpiente, jardín, casa. Atención a su casa.
Si tienen patio, protejan el patio, ¿no? Cuidado con cosas que pueden suceder en la casa. Cuidado con los robos. Cuidado con gente que te viene a visitar, que simplemente capaz no es chorra ni nada de eso, pero sí es gente chusma. O por ahí es gente que viene y termina siendo un psicópata narcisista que solo habla de él o de ella y tu casa queda cargada de estas energías, ¿no? ¿Con quién te juntás, Libra? ¿Quién viene a tu casa? Ya te digo, acá hay una serpiente en el patio de tu casa, literal. O sea, a no ser que vivas, no sé, en el Amazonas, que realmente haya serpiente en tu zona. Ni acá en Junín, que cuando yo era chica había serpiente, ahora hay. Pero la serpiente siempre es, hay alguien que se desliza lentamente por tu patio, ¿no? Hay alguien que se desliza... El patio, en lo que es Feng Shui, Mapa Gawa, que te recomiendo que lo veas, generalmente, según donde está ubicado, el patio tiene que ver con la riqueza, ¿no? Con la plata que vos ganás. Y parece ser que Libra tiene algo con esto de ganar plata desde su casa. Hay que protegerse, ¿no? Claramente. Las reuniones sociales. ¿Quién viene a tu casa, Libra? También los familiares, de qué se hablan las reuniones, esto, ¿no? Porque acá puede haber gente venenosa, realmente, ¿no? Y gente que, si te puede hacer algo, te la pueden hacer, ¿no? Pero esto ya viene del pasado, es como si Libra hubiese tenido algunas peleas con algunas personas. En el tema de la mente sí me interesa, porque claramente, bueno, Libra tiene esto de enfocarse en su belleza personal, en los reconocimientos. Entonces puede ser que Libra esté trabajando, ciertamente. Algunos ascendentes Libra tienen... No, suelen casa 5. O sea, el tema de los hijos y todo eso, proyectos creativos, pueden ser que se han sido muy pesados. Pero ahora se está yendo Saturno a casa 5. Entonces puede ser que ustedes ya empiecen a liberarse un poco más mentalmente sobre sus pensamientos, sobre el tema de tener hijos o no, a liberarse un poco más de esta carga de que la sociedad exige que tenés que ser de cierta manera. Bueno, Libra parece ser como que pasó por una, ¿no? Libra estuvo pasando por una, sinceramente. Pero lo lindo es que Libra se está empezando a querer un poco más, ¿no? A buscar cosas más genuinas. Bueno, Libra, si te sirven mis lecturas, colaborame un cafecito, que a mí me sirve también, un intercambio energético de vuelta. Y si estás en otro país, puedes apretar el botón de super gracias, que ahí puedes transferirme una pequeña colaboración. Ya que tengo muy pocos suscriptores en YouTube y no estoy sacando mucho, la verdad. Pero bueno, Libra, espero que te sirva realmente, ¿no? Mira, acá de nuevo en el tema de vínculos o amigos, que parece ser que es lo más complicado que tenés ahora. Con el tema de trabajo también, ¿no? Pero el tema de trabajo puede ser que venga uno o vaya uno, pero simplemente no muy bien pago. O tu jefe no te paga, esas cosas, ¿no? Pero de última es peor que nada. Y el tema de los amigos, vínculos y todo eso, mira, tenés el caballero, la cebolla y la montaña. O sea, hay viajes. Yo no sé si Libra ha viajado a la montaña. Hay un tema con moverse, ¿no? Hay un tema con amigos que van, vienen, ¿no? Mucho movimiento, realmente. Pero los movimientos después se empiezan a estancar. O simplemente Libra puede ser, llegar a hacer un viaje. O tiene amigos o conocidos que van a tener familia y si vos no tenés familia, eso te bloquea un poco, ¿no? Suele pasar que para los solteros grandes, no todos, obvio, siempre esto, lo que resuene sí, lo que resuene no, por ahí se relacionan con gente que tiene familia y eso les perturba, ¿no? O que no quieren tener familia y ustedes tienen. O la típica, ¿no? Son muy solteros y te juntás con gente muy casada. Como que esto parece ser que los vínculos, ¿no? Más allá de esto, sinceramente yo creo que Libra se estuvo juntando mucho con gente que por ahí ahora... Inclusive, qué sé yo, capaz alguno te bloquea en las redes, porque la montaña es bloqueo directamente. Acá hay un bloqueo que se viene en vínculos, amistades, en el amor, Libra. Amor al trabajo. El zorro es una carta de trabajo, ¿no? El zorro siempre es una carta de trabajo, de cómo te ganas el pan y de cazadores, cazadoras. Libra, veo acá a alguien que está queriendo cazar tu amor o vos cazando a alguien, pero por cuestiones de interés. Acá también puede haber gente que vibre como Piscis, Escorpio, Cáncer y gente de fuego también, pero que en el fondo es confusa. Bueno, puede ser que acá haya un lazo ya para los que están con alguien, que haya tanto fuego que después se apague y uno quede medio vacío inclusive, ¿no? Puede haber algunos hombres que vibran como, bueno, ya te dije, estos signos de agua y los signos de fuego. Acá puede haber gente que vibra como Aries, Leo o Sagitario. Pero gente zorra. Libra. Cuídate, Libra, por favor. Porque encima pueden ser que esta gente inclusive venga a tu casa, ¿no? ¿A quién recibís? ¿A quién le abrís la puerta? Tu casa es un templo, Libra. Hacete mapa agua igual, sí, por las dudas. Y si tenés algo, poné rejas en tu casa, literal. Bueno, el zorro con el corazón y las nubes. Claramente puede ser que Libra se caiga al velo de que algunas personas están medio por interés, pero hay amor, sinceramente hay amor, pero hay un amor que medio que no se entiende bien qué le pasa al otro o a la otra. Por ahí Libra mismo no sabe qué quiere, ¿no? Por ahí Libra mismo. Hay un tema con la valoración, Libra. Vos tenés que aprender a valorarte de otra manera. En el tema de la salud, mira,
Puede ser que entonces hubo peleas con algunas personas que siguen estando ahí y vos en secreto. Bueno, Libra tiene esto de que quiere quedar bien con todo el mundo, que por ahí le cuesta cortar por lo sano algunas cuestiones porque, ay, ¿qué van a decir, no? Bueno, Libra acá, claramente, esto tiene que ver con que hubo peleas que siguen estando ahí enraizadas y que Libra las quiere tirar abajo de la sábana, ¿no? Para ocultarlas, de la alfombra. Libra, atención a lo que es naturaleza, cuidado con el estrés y cuidado con las cosas que guardás y no se las decís a nadie. Bueno, tal vez simplemente Libra en la salud queda embarazado porque sale la cebolla en el corazón, todo. Queda embarazado y no lo cuenta o simplemente desea tener hijos y no lo quiere contar. Hay un tema con los secretos, ¿no? Hay un tema con, estuve muy mal o tuve peleas familiares y no lo digo. Bueno, puede ser que lo peor que pueda pasar en este momento Libra, entonces tenga que ver con eso, con no poder cortar de raíz las cuestiones que lastiman, ¿no? Fíjate, ya te digo, vos tenés que aprender a recibir también cosas de los demás. No solo cosas materiales, que es lo que parece ser acá en el amor, o sos vos o los demás, puede ser una lectura espejo también, pero también, ¿a qué precio, no? ¿A qué precio, Libra? ¿A qué precio? Acá puede ser que claramente venga mucha gente a tu casa o vos vayas mucho a casa de personas. ¡Ah! ¡Salud! Bueno, Libra, ¡salud! Bueno, ¿y qué se viene? Ya te digo, acá se viene un bloqueo. Alguien bloquea a alguien en las redes. Acá hay confusión, la cual uno quiere evadirse y refugiarse en la casa. Claramente termina así la lectura, che. Libra, bueno, fíjate con quién te juntás. Lo más lindo acá es que vos cambies tus pensamientos, que es donde mejor se ve, ¿no? Estar más en la naturaleza. Bueno, por ahí hay ganas de estar evasivo. O por ahí simplemente Libra empieza a estar con alguien y se evade de todos los demás. Cuidado si sos hombre, sobre todo, las mujeres que tenés en tu vida, las traiciones. Porque acá puede ser que, mira, el zorro con el corazón más la nube, puede ser que estén en algún triángulo amoroso algunos. Entonces, bueno, traicionás a alguien en tu casa con alguien. Porque sí, puede ser que haya amor y todo, pero muchas personas. Mira, amor, fantasía. Mira, esta también se parece a la cebolla, ¿no? Amor, fantasía, acontecimientos, engaños. ¡Ay, Dios! ¿Dos veces Libra? Ley. ¡Ay, Libra! No sé cuántos amantes tendrás, o no sé la otra persona cuántas amantes tendrás, pero claramente cuántos amantes tendrán todos acá. Capaz son todos como todos, con todos, como acá en Junín. Como acá en Junín. Nunca vi tanta gente swinger, que tan libre. Yo, mira, pensaba que la gente era más conservadora acá en Junín. Bueno, puede ser que Libra esté en una de esas, ¿no? Dice, amor, fantasía, acontecimientos, engaños y ley. Claramente va a pasar algo que tenga que ver con el amor. O por ahí vos fantasías con alguien y te das cuenta que esta persona no es tan ideal. O simplemente te das cuenta que esta persona sale con otra. O simplemente vos, Libra, te cansás de los demás porque viste que son hipócritas y decidís abrir la pareja o hay algo. Pero abrir la pareja es cuando uno lo charla con el otro y los dos son conscientes en el vínculo en que están. Pero acá lo que sale es engaños. O sea, acá claramente está pasando algo que otra persona no lo sabe. Inclusive a Libra le sale el secreto en la salud. Así que no sé si hay alguien acá que queda embarazado sin que ustedes lo sepan. Hay un secreto con hijos, hay un secreto por salud. Por ahí algunos están con alguien por... Bueno, claramente acá pasa algo, ¿no? Yo creo que sinceramente Libra ahora está, parece ser en una nube media extraña. Pero que te vas a dar cuenta, Libra. Te vas a dar cuenta de esto. Y bueno, lo importante de esto es aplicar valoración personal y ser equilibrado realmente. Sacá esa balanza que tenés, que rige a tu signo, que esto creo que es lo que mejor te puede venir. Pero me parece que esta es una lectura más de precaución y de prevenir. Bueno, Libra, te mando un abrazo.